La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del día lunes 24 de enero del 2022. El juzgado 14 de paz de San Salvador resolvió con vista al requerimiento una instrucción simple contra el exministro de Obras Públicas David Gutiérrez Miranda, acusado de peculado en perjuicio de la administración pública. La oficina distribuidora de procesos será quien asigne el juzgado de instrucción al que pasará. No se convocó a audiencia inicial porque el imputado tiene calidad de reo ausente y no pudo ser notificado en la dirección proporcionada. Según la acusación fiscal, el exministro permitió que un asocio temporal se apropiara de $13,723,132.60 al omitir la verificación del cumplimiento de la obra Diego de Holguín, Boulevard Monseñor Arnulfo Romero, tramo 2, acciones omitidas en los años 2005 a 2007, tiempo en que fue titular de la institución. El Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenó a 20 años de cárcel a los supuestos pandilleros Amílcar Ariel Rivera Garay y Javier de Jesús Chávez por el homicidio en perjuicio de Mauro Antonio Flores Amaya. El homicidio ocurrió a las 7:30 de la mañana del 6 de septiembre del 2015, cuando la víctima se desplazaba sobre la séptima calle Oriente del barrio San Benito del municipio de San Rafael Oriente, departamento de San Miguel. Por este crimen, en el 2018 fueron condenados a la misma cantidad de años en prisión los pandilleros Juan José Díaz, José Marlon Aparicio Quintanilla y Ever José Gómez Villegas. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a 16 años de cárcel a un hombre de 41 años de edad por el delito de agresión sexual en menor e incapaz agravada bajo la modalidad de delito continuado en perjuicio de su hija. En el juicio, la menor explicó que en el 2016, cuando ella tenía 10 años y mientras su mamá estudiaba en la universidad, contrataban a una persona para que la cuidara a ella hasta que su papá llegaba. A eso de las 5 o 6 de la tarde, en ese momento la niña se quedaba bajo el cuidado de su padre y este la agredía sexualmente. La denuncia fue interpuesta en septiembre del 2020, cuando la niña tenía 14 años. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador en procedimiento abreviado sentenció a 15 años de prisión a Edwin Vladimir Penut Marroquín y a 13 años a Marta Yanira Alfredo de Martínez por el homicidio agravado de Luis Alberto López Martínez. El hecho ocurrió el 14 de enero del 2021 en un restaurante en la primera calle poniente de San Salvador, donde se dio un altercado entre los ahora condenados y la víctima. Cuando ya se retiraban, Penut tiró al suelo a López y empezó a propinarle puñetazos y patadas en la cabeza y cuerpo. La mujer no permitió que nadie se acercara para ayudar a la víctima mientras era golpeado en estado de indefensión. Debido a los golpes, López falleció al día siguiente en un centro hospitalario. El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 8 años de cárcel a Remberto Alexander Sosa Urrutia por el delito de receptación de vehículos automotores o sus piezas provenientes de hurto y robo y posesión y tenencia ilícita de placas de circulación. El hecho ocurrió en una gasolinera de Soyapango, donde la víctima llevó la motocicleta para mostrarla. Ya Sosa quería comprarla. Sin embargo, Sosa se subió, la fue a probar y no regresó. El afectado interpuso la denuncia el 22 de abril del 2021. Luego, el 13 de mayo del mismo año, la víctima vio la motocicleta sobre la 29 calle Oriente y 8ª avenida Norte de esta capital y dio aviso a la PNC, quienes verificaron en el sistema que era la moto hurtada. El juzgado tercero de paz de Santa Tecla, en un proceso abreviado, condenó a 2 años de cárcel reemplazados por 96 jornadas de utilidad pública a Carlos Iván Chávez Orellana por el delito de posesión y tenencia de droga. Chávez fue capturado en flagrancia el 29 de noviembre del 2021 en la colonia Quezaltepeque de Santa Tecla, cuando se conducía en una motocicleta donde transportaba 38 porciones pequeñas de cocaína. El juzgado primero de paz de Santa Ana resolvió instrucción formal con detención provisional contra Kevin Abel L. de 23 años de edad y Marina Yajaira G. de 20 por el delito de tráfico ilícito en perjuicio de la salud pública. Según la fiscalía, el 26 de diciembre del 2021 la pareja fue detenida sobre la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate a la altura de la colonia Britania. Ambos se encontraban en un vehículo estacionado donde se les decomisó 142.7 gramos y 6.2 gramos de cocaína. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales.
través de su espacio Justicia en Acción.